estaremos con don José Enrique Ibarra en esta gala que tanto nos gusta porque la preside doña Patricia Nazmat, y hoy en un enclave como es este enclave de Marbella y en el restaurante de Santiago. Hoy entrevistamos a personas colaboradoras y también de gran corazón que apoyan todas las causas, y que es muy importante que ellos estén aquí hoy. Además, nos traen un producto sano, saludable, que no nos va a perjudicar a la salud, ni al hígado, ni nada, porque además es un producto que no tiene nada de alcohol. Podemos disfrutar de un gin tonic, pero él mismo que no lo cuente, que yo hablo mucho, pero me quería hacerte una presentación bonita porque es para dar a conocer un producto que va a sonar en la costa y en todo el mundo, ¿no? Sí, sí, poco a poco. Muchas gracias, Elena. Pues sí, se trata del primer gin tonic sin alcohol, bajo en caloría. Una ventaja muy importante. Estamos, aparte de ser bajo en caloría, es un producto que contiene muy pocos azúcares y no contiene gluten. ¿Qué nos llevó a realizar este producto? Pues que básicamente la tendencia de las personas es a cuidarse, cada vez a beber menos, a mantener la línea. Es un producto que hemos trabajado para este tipo de personas, deportistas, y evidentemente personas que anteriormente tomaban alcohol y que muchos de ellos hoy día no pueden hacerlo, y están muy agradecidos por este producto que lo hemos hecho básicamente por ellos y por todas las personas que... Pero no había hecho solamente uno, sino que habéis hecho diferentes... Sí, hemos hecho dos versiones, una versión en Ebro y una versión con sabor a fresa. Sí, aproximadamente hemos realizado unas 2.000 catas a ciegas de cada producto, y la verdad que muy satisfecho con el producto, tras 5 años de trabajo en todo el tema de productos sin alcohol. ¿Qué distribución tenéis? Tenemos una distribuidora que se está encargando de mover el producto, se llama Luxury Spirits. Esta distribuidora lo está comercializando online, y luego también hay otra distribuidora que es Luxury Spirits Oreca, que está especializada en lo que es en la venta del canal profesional, donde también estamos vendiendo pues nuestro fabuloso producto sin alcohol, en este caso. ¿Dónde tenéis la fábrica? En Almería. Sí. ¿Y el nombre de Enebro? Enebro, Elena, es el componente principal de cualquier ginebra, ¿no? La enebrina, es uno de los... es de donde sale, donde se macera, ¿no? Y sale finalmente una ginebra. En este caso, pues la Enebro es porque básicamente es sabor a ginebra, pero sin alcohol, bajo en calorías, como hemos dicho anteriormente. Muy poco azúcar, porque el azúcar es algo que no está teniendo, la verdad, mucho ímpetu cada vez busca la gente tomar productos más saludables. Y luego nuestro gin tonic sabor a fresa, que evidentemente es un producto que está realizado pues para las chicas, porque a las chicas le está encantando. Aproximadamente un 90% de las chicas han optado lo que es por y han apostado por el gin tonic fresa de corchito. ¿Tienes punto de venta ya en Marbella? Estamos realizando lo que son eventos. Estamos hablando de un producto muy novedoso, llevamos en el mercado no más de 3 semanas... y bueno, el objetivo es abriendo lo que es puntos de venta en la costa, evidentemente, y aparte de estos puntos de venta, pues sitios emblemáticos de la Costa del Sol, donde consideramos que debe estar este producto premium, corchito. ¿Tenéis una página web donde poder visitar las personas interesadas, porque se pongan en contacto? Sí, tenemos dos páginas web, una de ellas es luxuryspirits.es, donde cualquier persona a nivel de público final puede adquirir nuestro producto, y luego también el producto está en luxuryspirits.net, que es la web que dedicamos a toda la venta del canal profesional. Enhorabuena por vuestro producto, lo he probado, está delicioso. La verdad que al principio pues tienes esa sensación, ahora que hace calor, de refrescarte, y luego te queda más, profundiza más lo que es el sabor, sí, al gin tonic auténtico. Y se te queda ahí. Se queda, yo de hecho sigo hablando, estoy tomándolo y sigo con el sabor tan, tan agradable, ¿no?, que tiene un gin tonic. Muchas gracias, Elena. Gracias. Hablamos
Estamos ahora con doña Patricia Lano, presidenta de este Club Leones de Marbella, Puerto Banú, Cosmopolitan, y que lo hace genial. Lleva ya sus años ahí con esa trayectoria, desde que la conocemos siempre. Ha estado ayudando y siempre colaborando con todos y que es, hace una labor preciosa. Hoy han elegido un barco muy bonito que es Santiago. Además, nos encanta estar aquí, Patricia. ¿Qué tal, Elenita? ¿Qué tal, Pepe? Buenos días a todos los que nos están mirando. Un placer, es mi tercer año, no me dejan ir. Mi tercer año como presidenta del Club de Leones Cosmopolit Puerto Banús. Pero colaborando mucho. No, colaborando mucho, sí, mucho, mucho. Lo que pasa es que desde el lugar de un presidente uno puede gestionar mejor las acciones que hacemos, ¿no? Y por eso estoy como en el lugar del presidente. Tú sabes que a mí no me gustan mucho los títulos, pero si ayudan, los aceptamos con mucho gusto y mucho cariño. Hoy tenemos un almuerzo aquí en Santiago, un almuerzo que espero que salga precioso, y la recaudación que vamos a tener es dirigida hacia ACEPSA. Aquí tenemos el presidente, el señor Belinchón, que es un centro de día y de noche para personas con problemas mentales. Es gente cuya familia está muy agotada y muy cansada, pues no tienen ayuda de gobierno, de nada. Tienen que estar permanentemente con los enfermos. Y este hombre generó un proyecto donde se puede dejar a las personas que tienen los familiares con problemas mentales en un sitio hermoso donde además se los inserta socialmente porque hacen trabajos como imprenta, como recoger los huevos de las gallinas frescas, plantar verduras en el momento del año oportuno, carpintería. Ha construido realmente una idea magnífica, magnífica. Y otra parte va para la investigación de enfermedades raras. Las enfermedades raras, lamentablemente en el mundo, como no la padecen una gran cantidad de personas, a los laboratorios mucho no les interesa. Entonces apoyamos la obra del científico Miguel Weil, que está desarrollando hace años un sistema para investigar las enfermedades raras. Entre los invitados, ¿qué personajes hay que destacar? Porque creo que han venido personajes muy importantes. Bueno, para mí son todos importantes realmente, desde el primero hasta el último. Va a venir la concejala Victoria de Bienestar Social a darnos una bienvenida, un discurso, porque va a ser la primera vez al haber cambio de gobierno que ella se va a presentar en el club. Está el representante cultural de las Naciones Unidas. En fin, es que veo tantísima gente que para empezar a comentártelo, hay mucha gente importante, incluso, bueno, ya lo vamos a ir viendo a medida que llegan. Bueno, pues espero que este día no sé cuántas personas van a asistir, ¿tienes ya...? Confirmadas, pero tú sabes, confirmadas es una cosa y luego empiezan a venir entre 80 y 100. De recordar con los regalos y todo, cantidad para entregar. Y quiero destacar algo muy importante. Hemos tenido el sponsorship de un grupo de bebidas muy importante, sin alcohol, que se llama Luxury Spirits, y también hemos tenido una donación extraordinaria de los dueños de All Ocean Club, que son absolutamente generosos. Muchísimo, ¿verdad? Te lo merecen porque trabajan mucho para que otros que no lo necesiten pues tengan esa ayuda. Así que de verdad, enhorabuena a todo el equipo que forma el Club Leones Cosmopolita Marbella Puerto Banús. De verdad, enhorabuena, Patricia. Muchísimas gracias. Si le sacamos una sonrisa a alguien y le mejoramos un poquitito la vida al que no puede hacerlo por sí mismo, en nuestro corazón está rebosante de alegría solo por eso, ¿eh? Muchas gracias. Hablamos con don Pedro Beliñón, que ha presentado ahora mismo Patricia, que acabamos de hablar con ella y hablaba de las cosas tan interesantes que hacéis y que a mí ya lo he entrevistado en varias ocasiones y me parece genial cómo formáis a estos chicos con su granja para que tengan su mente ocupada, para que sepan hacer algo que les guste, que sientan a gusto. Es increíble. ¿Cómo va? Quisiera hacer un balance de, bueno, cómo está yendo todo, qué necesidades son las que tenéis. Bueno, muy buenos días y en primer lugar quiero agradecer al Club de Leones, porque es que colaboran con nosotros y son las únicas ayudas que tenemos del Rotary y de ellos, o sea que estamos allí tirando
Eran unas instalaciones que ya estaban muy antiguas, bueno, las hemos ido actualizando, ya está prácticamente todo en condiciones, y bueno, pues estamos intentando poner nuestro granito de arena en una cosa de que en estos momentos pues carece toda esta zona. No hay ningún centro de referencia que puedas tener un centro social, que puedas tener unas viviendas protegidas, donde haya una zona también que se les pueda dar la opción de no solamente formarse y prepararse en los talleres ocupacionales, sino que también darles esa opción de que lo que se produzca allí revierta en una especie, llamémoslos, como de ayuda social, sueldo, lo que tú quieras. Tampoco va a ser mucha gran cantidad, pero es lo suficiente para que ellos se estimulen, vean las cosas de una forma distinta y tengan una cabida en esta sociedad que no les admiten en ningún otro sitio. O sea, no tienen opción a trabajar en ningún lado, a ir a ningún sitio, y bueno, por lo menos allí están, bueno, haciendo, aparte, que es una cosa terapéutica, ellos están también formándose y preparándose, que nunca se sabe, que a lo mejor pues el día de mañana viene alguien y con esa preparación les pueden contratar en un sitio. ¿Cuántas personas tenéis, asistís, tanto internas como externas? Bueno, ahora de momento tenemos los que teníamos antiguamente en el otro centro, que son unos 8 o 10, porque vamos a empezar la actividad ya en serio desde el mes de septiembre, ya con la residencia, con todas las habitaciones, ya nos han puesto la diputación, nos ha puesto toda lo que es la cocina, el agua caliente, la calefacción, entonces, bueno, una serie de cosas que eran necesarias porque estaba todo aquello pues sin dotación ninguna, entonces hemos tenido que hacerlo todos nosotros. Claro. ¿Qué requisitos os hacen falta o cómo se gestiona? ¿O hay una página web para familiares o personas que necesiten de esa ayuda? Sepan que hay un centro, claro. Y tanto para personas que quieran ayudar como contribuir con donativos o personas que están necesitadas de ayuda, ¿cómo tienen que hacer? Las dos cosas, hombre, las ayudas económicas siempre son buenas y los donativos son buenos, pero realmente nosotros somos una asociación sin fines de lucro y lo que nos interesa es ayudar a las personas que padecen o una esquizofrenia, un trastorno bipolar, una depresión grave y a sus familias que también están totalmente perdidos y no tienen ningún tipo ni de ayuda ni de formación. Entonces nosotros intentamos suplir un poco todo eso. Cualquier persona que quiera ponerse en contacto con nosotros es muy fácil. La asociación se llama ACEPSA. Y estamos en un sitio, porque hay olivos, que se llaman Los Olivares. Entonces es acepsa.losolivares.wordpress.com. Entonces ahí pueden encontrar nuestra página web, donde ven las instalaciones, ven todo lo que estamos haciendo. Y cualquier persona, y si no, pues llamando o hablando directamente aquí con Patricia o con cualquier persona que ellos vean que tienen una necesidad. Porque estamos hablando de que en Andalucía existe un 14,9% de la población que padece ese tipo de enfermedades, o sea que no es ninguna tontería. Y somos el único centro de referencia que aglutina todas estas actividades para poder darlas. Entonces es una lástima que ya que tenemos esto aquí, que no se aproveche. Pues muchas gracias por atendernos y enhorabuena por su trabajo. Muchas gracias a vosotros. Gracias.